Instituto Colbert, 25.000 alumnos garantizan el ingreso a medicina, fisioterapia, ciencias económicas, ingeniería, arquitectura, abogacía. Grupos reducidos, contacto con profesores universitarios. Más horas de clase, aprovecha ya. Prepárate, Instituto Colbert, te abre tu futuro. Avenida General Paz, 67, Galería Italia. El año pasado pudimos disfrutar de una excelente producción de horror psicológico basado en una historia real llamada El Conjuro. Rápidamente la película se transformó en un éxito imparable en todo el mundo y teniendo en cuenta el éxito de esta película, que tenía en su inicio una historia muy escueta sobre una muñeca poseída por un espíritu malvado llamada Annabelle, los productores de la misma decidieron hacer una precuela y contar los inicios de esta muñeca. ¿Cómo fue que ese espíritu se apoderó precisamente de este personaje? Y a partir de allí, una serie de sucesos paranormales y situaciones muy sangrientas. Es lo que plantea Annabelle. Annabelle, un estreno que viene ¿para cuándo? Para octubre, para octubre. Halloween, para festejar, claro, Halloween. Sí, tenés razón, claro. Y si tenemos en cuenta el éxito de lo que fue El Conjuro y todos quieren saber de dónde nacía este personaje realmente muy tremebundo, lo vamos a poder disfrutar con este tráiler. Bueno, entonces Halloween va a venir espectacular para presentar este tipo de películas que, en lo personal, ya lo he dicho muchas veces, no son de mi agrado, mi gran atractivo, pero yo sé que tienen millones de fans en todo el mundo, ¿no? Así es. Mucha sangre. Okay, close your eyes. I was waiting on this until the baby, but open your eyes. Oh my God, John! That's the one, right? You know how long I've been looking? I know. There, she fits right in. John, wake up. Was it? Is it the baby? No. Next door, I heard a scream. I think something's wrong. Stay here. I'm gonna check it out. My husband's coming back. Take whatever you want and just get out. El mejor fin de semana con tus chicos está en el Super Par del Parque Sarmiento. La diversión para toda la familia. Emoción, sorpresas, vértigo, sonrisas. Este fin de semana, acordate, agendalo. El Super Par del Parque Sarmiento. Y te hago la recomendación muy importante porque son especialistas para lentes de contacto, para lentes recetados y anteojos de sol. Sí. Acordate siempre, Minilén, lo justo y lo más adecuado para cuidar tu vista. Diseñe su propia visión en 20 cuotas. Lentes de contacto, anteojos de sol, lentes recetados, 20 cuotas en Minilén. Mucho más que ver bien. Ópticos especialistas. Minilén, Tucumán 62.
Bueno, y como siempre, el Pochoclo tiene la intención de invitarlos para, en una sala de cine, ver algún avant-premier, un estreno de los títulos que están llegando para el 2014. Y ahora tenemos la gran oportunidad, Flecha, de poder invitar a nuestra gente para compartir justamente un gran título. Así es, Locos por las Nueces, una película animada en 3D. Está bueno que participen para todos, chicos, para la familia. Claro, la familia. Vamos a tener otro público para compartir el próximo martes a las 21 horas aquí en el Complejo de Cines Gran Rex. Se anotan en el evento que ya está publicado en Facebook, nos dejan sus datos y el próximo domingo vamos a publicar la lista de los ganadores, así que el próximo martes nos vamos a encontrar y nos vamos a divertir con esta hermosa película animada. Vamos a recordar que siempre tenemos un tope, son dobles, ¿no? Claro, son 200 entradas, 100 entradas dobles. Correcto. Y agradecemos, por supuesto, el apoyo que siempre nos da Diamond Films Argentina y la hacemos, por supuesto, con los muchachos de todas las críticas. Bueno, le vamos a mandar un grato saludo a Carlos, nuestro amigo, ¿no? Que tiene también mucho que ver con Diamond Films. Así es, y a todos los que están también en Buenos Aires. Con esto, bueno, amigos, llegamos al final, no sin antes recordarles la trivia. Nos tienen que decir cómo se llamó esta película del año 2009, protagonizada por Viggo Mortensen, por Robert Duvall, dos asiduos actores que siempre están en la Argentina, ¿eh? Y bueno, Duvall vino muchas veces, además tiene... Tiene terreno, su pareja, viene a bailar tango. Le encanta el tango, además, claro. Así que... Y debe estar ahora en Buenos Aires, en el Festival de, claro, Mundial de Tango. Así totalmente. Que, bueno. Así que nos dicen cómo se llamó esta película y nos escriben a Facebook y a Twitter. Bueno, y que tengan mucha suerte, como siempre queremos que vengan al cine, así que nos escriben siempre por privada, por favor, para ganar los pasaportes del Cines Dinosaurio Mall y el Complejo Gran Rex en pleno corazón de la ciudad de Córdoba. Nosotros nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana, nos vamos con música. Ya es un gran éxito a estas horas el estreno de Relatos Salvajes. ¡Qué barbaridad! La, ¿no?, banda sonora original fue compuesta por Gustavo Santaolalla y con imágenes de la misma nos despedimos. Dicen que puede pasar los 2,5 millones de espectadores. Ojalá, ¿no? Así ojalá, lo están vaticinando. Se lo merece. Ah, y otra cosita rápida. Nos agregan al Facebook que tenemos Clever Abreu y Flecha Lástrico Oficial. Bueno, que pasen lindo, nos encontramos mañana, mañana y ustedes buen fin de semana, ¿eh?